Las autoridades de Honduras capturaron y trasladaron este martes al lugar de detención al expresidente Juan Orlando Hernández, después de que la Corte Suprema de Justicia le emitiera una orden de captura. El expresidente es pedido por la justicia de Estados Unidos por presunto tráfico de drogas a gran escala y tráfico de armas. Tras su captura y traslado, las autoridades proceden al allanamiento de su residencia. Ahora resta que un juez de la Corte acepte formalmente el proceso de extradición. Antes de emitir la orden de captura contra Hernández, el pleno de 15 magistrados de la Corte designó al jurista Edwin Ortiz como la autoridad encargada del expediente del pedido de extradición a Estados Unidos del expresidente Hernández. El portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte, aseveró que la Secretaría Judicial permanece abierta para recibir la documentación respectiva de la defensa de Hernández. Al mismo tiempo, detalló que se adelantan las gestiones para la entrega del expresidente. Hernández, quien fue presidente de Honduras en el periodo 2014-2022, emitió un audio por redes sociales donde asevera que se entregará voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todas y todos. El secretario de Seguridad hondureño Ramón Savillón indicó que Hernández es acusado por 4 cargos ante un tribunal de Nueva York, entre ellos tráfico de drogas, uso de armas y asociación ilícita con carteles de narcotráfico. Hasta el momento, la residencia del expresidente, además de estar rodeada por miembros de la policía, también lo está por militantes de diversos partidos políticos, quienes durante su gestión denunciaron la represión y actos de corrupción por Hernández. Para Noticias 12, Luisa Centeno.